Miren, amigos, mis goldfish pusieron huevos. Ya. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Aquatic Score. Yo soy Jorge y quédate porque tenemos mucho de qué hablar. El día de hoy, como ya viste en el título de este video y en el intro, mis goldfish se están reproduciendo. Y lo más chistoso, vengan, acompáñenme aquí, es que se están reproduciendo en las raíces del alcatraz. Aquí lo están viendo, aquí tenemos tres huevitos. En esta hay más huevitos que no se logra notar a simple vista, pero sí, en efecto, hay más huevitos como por acá. Están en las raíces. Entonces, ¿qué procede aquí? Aquí, pues como les vamos a quitar las raíces para eclosionarlos, porque eclosionan en 24 horas, así que nos tenemos que apurar. Les pusimos estas que sirven también para tener los huevos, pero aquí todavía no hemos visto que tienen huevos, entonces vamos a estar esperando por si se llegan a reproducir más. Entonces, acompáñenme porque voy a enseñarles a preparar el agua de los goldfish. Bien, pues, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar una pecera y un filtro, pero no cualquier filtro. En el mercado de los acuarios podemos encontrar este tipo de filtros, que son filtros de esponja o mecánicos. Y también existen los filtros de caja. ¿Esto por qué? No genera ninguna corriente y se absorbe, se queda en la esponja. Esto nos va a ayudar a que los alevines de nuestros goldfish vayan a estar muy seguros. Y qué mejor aprovechar haciendo este video para mostrarles todo lo que se necesita. Entonces, vamos a preparar el agua con este filtro y no se necesita ningún ciclado ni nada, simplemente con este va a estar muy bien. Necesitamos una pecera y una bomba de aire. Entonces, acompáñenme para ver cómo es que yo preparo el agua para los goldfish. Bueno, ya tenemos el agua, amigos. También sirve para hacer gimnasio. Entonces, vamos a subir. Y ya en lo que llegamos acá. Uy, uy. Bien, ya tenemos aquí la pecera. De hecho, era para un proyecto, pero pues ahorita se nos acercó pues esta oportunidad. Entonces vamos a volver a intentar reproducir a los goldfish y que se nos dé. Ok, lo primero que vamos a hacer es, pues este filtro va conectada a una bomba de oxígeno. Y va a ir así, ahorita lo mostramos. Y vamos a llenar esta pecera lo más que se pueda, por eso trajimos las cubetas. Entonces vamos a ponerles una toma de cámara rápida para que pues se adelanten en este proceso. Así que ahorita nos vemos. Bien, ya llenamos la pecera. Y sí está un poquito cochina, pero miren. Con eso, entonces, filtro de esponja triangular, está en 60 pesos de la marca Azul. Y le vamos a dar, pues, su respectivo unboxing rápido. Y si se dan cuenta, es una esponjita que no tiene mucha ciencia, pero entra así. No quiere, ya se rompió. Bien, después de esta falla técnica, ya incrustamos el pedazo. Si dan cuenta, es una manguerita conectada a una piedra de oxigenación y la esponja. Ahora lo que sigue es conectarlo a una manguera. Esto no viene incluido, la manguera con la bomba, pero viene la manguera. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya una vez conectado, vamos a hacer esto. La esponja tiene que absorber y mojarse completamente. ¿Esto por qué? Para que no flote. Uy. Procuren hacerlo debajo del agua. Y bueno, sí, sigue flotando, pero no importa. Vean cómo saca burbujas de que todavía tiene aire. Pero esto es en cuestión de segundos. Así que, vean. Bueno, todavía nos falta exprimirla bien.
Entonces esto va a ir así. Y ya falta menos. Y lo acomodamos. Por eso el nombre de filtro de esquina o de esponja. Ya lo que vamos a hacer es conectar la bombita. En este caso tenemos una bombita de la marca Elite, es el modelo 799, y quiero que sean testigos de cómo es el funcionamiento. Este es uno de los filtros más baratos en el mercado y eficientes, ya que el agua pues, puede quedar así de cristalina. Entonces vean. Y es así como funciona. Pero que creen, no hace mucho ruido y vamos a cambiar de... Bien, pues ya cambiamos a la bomba Elite 801 y esta es más poderosa que la anterior, entonces quiero que se fijen en el flujo de las burbujas. ¿Ya vieron? Pero para evitar eso, amigos, esto yo le llamo el silenciador. ¿Me vieron? Y así no nos hace ningún ruido. Y vean, es tan fácil y sencillo como es, pues se puede lograr. Quitamos las basuritas. Y ahora sí vamos por los huevitos. Bien, llegó el momento de sacar los huevecillos. Y esto, cuando ponen los goldfish en los huevos, se adhieren. Entonces no te preocupes si se van a despegar, no se despegan. Entonces vamos a poner estas tres raíces, ya que estas tres, esta es la que más tiene huevos. Y vamos a dejar estas todavía para que, por si siguen desovando, vamos a dejarlas por ahí. Entonces vamos a... encontrar un trastecito para no regar agua y vamos aquí en esta cubeta, vamos a ponerlas para que no se riegue el agua. Entonces, se podrán dar cuenta, aquí están los huevecitos bien chiquitos y puede ver o puede ser que haya más. Aquí también hay huevecitos, pero estos casi no se logran ver a simple vista. Pero sí, de que los hay, los hay. Y en esta es donde hay más huevos, que no los veo, pero hay. Miren, por ejemplo, aquí hay uno. Se pueden dar cuenta, aquí esta pequeña bolita naranja es uno. Y aquí hay más o menos aproximadamente como 7 huevitos. Entonces vamos a ir a dejarlos. Entonces ahorita nos vemos. Ya tenemos aquí a las plantas. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a ponerlas así. Las vamos a dejar aquí. Para que floten. Entonces estas aquí. Nos vamos a apoyar de esta y encárguense de que estén completamente sumergidas para que los huevos no se queden sin el agua. Ya sería todo. Bien, pues ya acomodamos a los huevitos de los goldfish en la pecera. Y bueno, ¿qué hacer si te pasa esto? Por lo regular los goldfish, al darse cuenta que se están reproduciendo, la hembra va a ir nadando para que el macho no la alcance y el macho le va a ir pegando o para que me entiendan, le está oliendo pues, su colita, ¿no?
Entonces, cuando veas este tipo de cosas, ellos van a tener que desovar. Y si no, pues, por ejemplo, los lugares donde ellos desovan en la naturaleza son en raíces de plantas. Es por eso que aquí se dieron, porque hay raíces de alcatraz. Y puedes tener cualquier raíz, por ejemplo, de lechuga de agua, enelodea, jacinto de agua, y así. Y si no, no te preocupes, con estambres, lo que vas a hacer es como un tipo mechudo, y ahí es donde pueden desovar. Una vez que ya hayan desovado, vas a checar en las raíces o en el estambre que vean los huevitos que, pues, son de este color. Aquí te voy a poner una foto para que puedas ver la diferencia. Y una vez que ya hayas visto que hay huevos, lo que tú vas a hacer es preparar un acuario. Puede ser de 40 litros, de 20, en sí, lo que sea. Y ahora puedes comprar el filtro de esponja, de esquina o de caja, junto con una bomba de aire. Y con eso simplemente lo vas a tener, yo digo, de tiempo como 2 meses, para que ya se puedan ver bien los alevines. Pero los alevines eclosionan en 24 horas. O sea, hoy los ponen y hoy nacen, casi casi. Entonces yo le calculo como que por mañana ya están. Y así los vas a tener. No les vas a hacer cambios de agua, nada. ¿Por qué? Porque si tú sifoneas o les haces cambios de agua, pueden llegar a morir y pues no se puede dar la puesta. Entonces yo lo que te aconsejo es, si se rebaja, si llenaste tú la pecera y se rebaja un tantito, llenarlo. Pero con mucho cuidado para que los alevines pues no lleguen a tener cambios de temperatura ni nada. En este caso son goldfish. Los goldfish son de agua fría o más bien de agua fresca. Entonces no necesitan termostato. Es un mito. Entonces lo que tú necesitas es tu agua, literal, en ambiente. Y con eso vas a poder pues llegar a criarlos. Y ahora, ojo, vamos a ir haciendo una serie de videos. Ahorita pues ya les voy a hacer una actualización más o menos en 1 mes, 2 meses, para que vean el crecimiento que tengan estos chiquillos. Ahora, lo interesante aquí es que no se sabe de cuáles son, porque tenemos ahí en ese estanque, estanquetina, tenemos lo que es telescopio, ranchú y cabeza de león. Entonces, no sabemos qué variedad salgan, pues hay que ver. Entonces, ya para terminar, el crecimiento va a estar de 2 meses y sobre todo la alimentación. La alimentación, yo recomiendo alimentarlos al tercer día, ya que su saco vitalino les permite comer los primeros 3 días. Pero una vez pasando los 3 días, ellos ya empiezan a ir comiendo. ¿Qué les puedes dar? Alimento vivo si quieres un crecimiento rápido, como puede ser artemia recién eclosionada, pulga de agua o microgusano de avena. Y también del alimento que les das a los goldfish, lo puedes moler muy muy bien molido, y con ese también puedes ir dándoles de comer. Y así es el crecimiento de los goldfish, más o menos para que estén pues un tamaño así, pasarán de 1 mes a 2 meses. Van a pasar de 1 mes a 2 meses para que lleguen el tamaño así. Pero lo padre de esto es que disfrutes. Si no se te da, no te preocupes. A mí ya se me reprodujeron, tampoco se me dieron. Pero así es este hobby. Lamentablemente no todos los peces sobreviven, pero como dice la ley del fuerte, sobrevive el que es más fuerte. Entonces, espero que te haya gustado el video. Yo soy Jorge del canal Aquatics Koi. Y pues si te gustó, coméntalo, compártelo, por si alguien ha tenido puestas de golf y si no se les han dado. Este video pues es informativo para que ustedes aprendan un poquito de lo que es la reproducción de pez. ¿Y qué significa cuando un pez se reproduce? Es porque está bien cuidado. Cuando tú llegas a la reproducción de peces, es porque de verdad le estás dando los cuidados más íntimos. Ahorita pues vamos a ver qué tal crecen. Y pues yo les estaré haciendo videos informativos de este procedimiento. Así que muchas gracias por llegar hasta aquí. Regálame un like, comenta lo que tú quieras, dudas. Sígueme en mis redes sociales que te estoy dejando acá abajo. Y síguenos en TikTok, Instagram y Facebook. Ahí estoy subiendo contenido e información para lo que necesites. Así que nos estaremos viendo en el próximo video. Bye.